cold. Mm-hmm. Un cuento de hadas que realmente ocurrió. Muy, muy lejos, en una parte mágica del mundo, hay un lugar especial, el pueblo durmiente de Wormanburg. Un lugar que los pingüinos del hada, los pingüinos más pequeños de todos, llaman hogar. Anidan en un lugar rocoso llamado Middle Island. Por años, la gente del pueblo caminó el canal poco profundo hacia la isla para ver a miles de pingüinos del hada volver a casa de noche. Porque los pingüinos le daban una magia especial al pueblo. Pero una noche, los zorros supieron que también podían caminar hacia la isla. Y en unos pocos años, ya casi no quedaban pingüinos. Y no había manera de que los del pueblo pudieran hacer algo para salvarlos. Esto es horrible. En especial si eres un pingüino. Jack, soy... ¿Cuántos pingüinos quedan? Oye, voy a dejar que Watt sea el ángel de la muerte. Deberías saber que el número no es grande, ¿oíste? Buenos días, Emily. Siento ser el... ¿Número, señor Watt? 20. ¿Pero qué? Acaba de contarlos. Tal vez varios ya se fueron. Zoe hizo el conteo al amanecer antes de irse a cazar. Son 20. Recuerdo cuando había miles aquí. Es una pena. Tal vez siguen afuera para protegerse. Necesitamos alejar a los zorros por un tiempo. ¿Cómo? ¿Pistolas tranquilizantes? ¿Sí? Mira lo bien que ha funcionado. Estaba funcionando hasta que los zorros desafiaron lo natural y nadaron hasta aquí. Oigan, su revisión anual es en 2 semanas. Para tener los fondos y el estatus de santuario, necesitarán solo 10 pingüinos que continúen viviendo aquí. Si sigue así... Señor Watt, Paul, por favor. Conoció a mi madre. Este santuario es su vida. No puedo defraudarla. Por favor. Es por eso que he dado la cara con el consejo hasta ahora. Lo lamento, Emily. Pero si el consejo ve menos de 10 pingüinos en un mes, esto ya no será un santuario. Solo será otra roca. ¿Y qué hacemos ahora? Si esto no se soluciona, no tendrán trabajo. Con los pingüinos del hada desapareciendo, parecía que la magia de Wormanburg lo haría también. La única esperanza del pueblo ahora yace en... un granjero de gallinas y su extraño perro. Pero ellos aún no lo saben. Osborn, nada como un buen golpe frío en los ventrículos para iniciar el día. ¿No, señoritas? Hermoso. Buenos días, Missy. Oswald, el desayuno. Oswald, ¿dónde estás, amigo? Ay, no es ahí. ¿Cuántas veces debo decírtelo, perro loco? Aquí. Esa es tu comida. ¿Qué estás esperando, tenedor y cuchillo? Solo cómetelo.
Cierto. Tu turno en la ducha. El único pastor de Marema en la historia que no logra cuidar de las gallinas. Explíquenme eso. Dame una buena razón para no venderte al mejor postor. Aunque no pagará mucho. ¡Qué buena sacudida! ¿Tú? Tú sigues castigado. Quédate aquí, ¿viste? Voy a recoger a Libby. Y no destruyas nada. Si lo haces, pégalo de nuevo para que no lo sepa. Otro día, otra docena. ¿Qué pasó con quédate? ¿Eh? Eres un bobo si crees que vendrás conmigo al pueblo. Ah, de acuerdo. Muévete, anda, hazte para allá. Yeah. Mantén la cabeza abajo y la boca cerrada. Tardé 6 meses en pagar tu travesura. ¡Muévete! De acuerdo. ¡Vámonos! Yo siento mucho lo de los pingüinos, Olivia. Sabes, de seguro tu mamá y su equipo hacen todo lo que pueden. Muy lista. ¿Eh? Pero, oye, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad de conocernos. ¿Cierto? ¿No? Tal vez no. Ajá. Oye, Olivia, tenemos algo de prisa. ¿Tu mochila ya está empacada? La mochila está en la mesa. ¡Ah! Bien, claro que sí, porque tú eres madura, eres un adulto. ¿Qué tienes, como 30, 35, 36? Tengo 9. Ah, ya sé, bromeaba. Es broma. Oye, iba a esperar a que tu mamá regresara, pero no hay mejor tiempo que el presente. De acuerdo, bueno, eso es para ti, para agradecerte por ser tan buena anfitriona. ¿Quieres corteza o sin corteza? Siempre le quito la corteza, así voy a hacerlo. Gracias. Escuché que todo mundo usa esos ahora. ¿Y por qué debería ser como los otros? Es cierto, tu madre dijo que eres un poco exploradora. ¡Oh, no! ¡Hola, Emily! Hola, linda. No, está bien todo. ¿Cierto? No, estamos divirtiéndonos mucho. No te preocupes. ¿Qué? ¿Tu papá? ¿Cuándo? No, él jamás llega a tiempo. Libby, llamando a Libby, afuera en T menos 10 segundos. ¿Qué copio, abuelo? Ahora salgo, fuera. ¡Ya me voy! Ya está aquí, ¿ahora qué hago? ¡Ah, ahí está mi Libby! ¡Abuelo, volteame! ¡Alto! Y mi espalda, ya no puedo voltearte más, eres tan grande, tú vas a tirarme. Es porque eres una enorme gigante. ¡Abuelo! ¡Ya no puedes traer a Oddball al pueblo! ¡Aléjate! ¡No! ¡Te estoy viendo! ¡Sal de ahí ya! Si no, voy a entrar ahí y arrastrarte. ¡Vamos, pedazo de tonto! ¡Sal de ahí! ¡La corbata no! ¿Qué tienes ahí, eh? Muéstrame lo que tienes. ¡Oh, sí! Eres un peleonero, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? ¡Hola! ¡Ey! ¿Dónde estabas? Espera, vuelve aquí. ¡Hola, mamá! Hola. Lo lamento. La primera mañana juntos y ya es un desastre. Tranquila. Me gusta tu desastre. Andando. ¿Ir qué? ¿Ir? ¿Ahora? Sí. Él va a entrar ahí y estarás atrapado. Tranquilo, sal rápido y no te pares.
Hola, papá. Entonces, andando, ¿eh? Hola, Bradley Slater. ¿Me conoce? Papá, Odie no debe estar aquí. No puede repetírselo de la otra vez. Bueno, no es el centro y tu jardín tiene cerca. Ah, entonces debemos irnos a hacer lo nuestro. Tengo un ensayo para la apertura. En días. Adiós. ¿Qué hace él aquí? Me llamaron temprano en la mañana y Bradley nos ayudó. Te comportaste, ¿no? Ya somos mejores amigos. Vámonos, en marcha. Sube al auto. Un amigo que te ayuda, ¿eh? ¿En serio? Tú y el nuevo de turismo, ¿eh? Él me agrada. Y no le asusta que sea una mamá soltera, así que no me lo arruine, ¿sí? De acuerdo. No es mi asunto. Solo enciende, Betty. Vamos, cariño. Saca la lengua a la izquierda. No tanto. A la derecha. No. Izquierda. No, trata de... un poco más. Lengua en medio. ¡Vamos, Odie! Ese Bradley. ¿Tú qué piensas? Trató de comprarme con zapatos. Que el cielo nos ampare. Bueno, sabes que si necesitas algo, siempre estoy aquí. ¡No! ¡Qué desagradable! ¡Se voy a lloraría! ¡No, Bo! ¡Esto está mal! Hola, pequeño. Bienvenidos a la Villa Marítima Warrnambool. Reabrir la villa es la primera parada en mi iniciativa de turismo. Tenemos disfraces y actores. Esta linda ballena franca austral. Aquí, chicos, qué bueno que llegaron a tiempo. Aquí, solo... ¡Súbela! ¡Súbela! Pónganlo aquí. Esta es la pieza de resistencia de todo el show. ¿Es buena? Solo hay dos de estos proyectores en todo el mundo. No creerá todas las influencias que moví para tenerlo. Vamos a encenderlo y luego proyectar la película con el aspersor de niebla. La gente enloquecerá en ese momento, alcaldesa. Estaremos oficialmente abiertos al turismo. Ya llegamos y con tiempo de sobra. Odie, te veo en la tarde cuando venga por ti. ¿Qué sucede? Hubo otra matanza de pingüinos en la reserva anoche. Por eso mamá no estaba en la mañana. Entiendo. Se queda sin opciones. Ya intentaron todo. De seguro tu mamá ya pensará en algo. Siempre parece que... ¡Hola, Libby! ¡Hola! ¿Tu amigo está ahí? Te veo después de clase, cariño. Nos vemos. ¡Odie! ¡Oddball! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Arranca, vuelo! ¡Cinturón! ¡No lo pierdas de vista! ¡Suéltate! ¿Ves? ¡Allí está! Thank you.
la mañana, las personas de Victoria repetirán el nombre Warnambool. Juez Burns, ¿no lo enviaría a una escuela de obediencia? Señora Marsh, es la tercera vez que el perro causa problemas. Tenemos apoyo para acelerar lo que deba hacerse. Y es obviamente peligroso. Oddball no es peligroso. Solo es curioso. Es todo. Su señoría, si me permite, la iniciativa de turismo está muerta a menos que el perro esté vivo. Pero el perro arruinó su esfuerzo. Precisamente eso, ya lo sé. Pero por eso no quiero que la arruine otra vez. Se pospondrá la reapertura. Eso no es problema, pero hay prensa en este lugar. Y no hay aldea ballenera en este mundo que resista la noticia de la historia de un pequeño ángel con el corazón roto. La niña que ama a su perro. Y a quien creció amando. Su señoría, ya que al final será su decisión. Bueno, creo que cada historia necesita un villano. El señor Slater tiene un punto válido. Sí, lo tiene. Última vez, señor Marsh. Oddball será confinado a su granja. Si él pone una pata en los límites de la ciudad, es el fin del juego. ¿Está claro? El fin del juego. Sí. Caso cerrado. Debo admitirlo. Ese tonto Bradley tiene valor. ¿Cómo puedes estar tan despreocupado? Tuviste suerte allá adentro. Solo trato de ser positivo. ¿Por qué estás tan molesta? Seamos honestos, hemos evitado balas más grandes. Ya te lo he dicho antes, papá. No habría pasado si me hubieras escuchado. Libby, hay que ir al auto. ¿Vamos? Adiós, cariño. Adiós. Papá, los pingüinos casi desaparecen. Si bajan de 10 en un mes, el consejo quiere cerrarnos. Esos burócratas, ellos no sabrían qué necesitan los pingüinos de la isla. No, ya no es sobre ellos, papá. La naturaleza toma su curso. Cero pingüinos significa cero santuario. Cero santuario es cero empleo. Y ya no habrá nada aquí para mí. Debo pensar en Libby. Pelearé por los pingüinos, pero debo pensar en qué sigue. Yo te diré qué sigue. Volveré ahí dentro y les diré no, a esos papá, torpes que deberían... Papá, ya basta. A menos que traigas a los pingüinos de vuelta, ya basta. Hiciste más que suficiente por hoy. Para que pueda verte. Danos una sonrisa o algo. Ah, oh, Lady Tiem. Vamos, cariño, ¿me darás una sonrisa? Eso es. Si despiertas muy temprano, puedes verlos bajando la colina hacia los peces. Pero incluso si su aventura de pesca los lleva a cientos de kilómetros de aquí, jamás olvidan dónde está su hogar. Porque depende de un rumbo para marchar de vuelta a la cama. Cada noche en un desfile. Thank you.
Pero incluso si su aventura de pesca los lleva cientos de kilómetros de aquí, jamás olvidan dónde está su hogar. Porque dependen uno del otro. ¿Qué estás haciendo ahí, amigo? Tranquilo, amigo, te tengo. ¿Qué sucedió? ¿Ah? Fue uno de esos zorros, ¿ah? Tranquilo, vamos a curarte. De acuerdo, déjame verte bien. Oddball, sal de aquí. Tengo a un jugador lastimado en la banca. ¡Fuera de aquí! Te acostumbrarás. Aquí vamos. Lo he visto en gallinas. También lo vi en humanos. Debe ser lo mismo con pingüinos. Si estás lastimado, las chicas no se acercarán. Y son malas noticias si quieres una chica. No la conseguirás si no te recuperas. ¿Y? No estuvo malo, ¿sí? Eres un sujeto atractivo, ¿no es cierto? Hay que sacarte de la enfermería hacia el área de recuperación. Buen chico. Buen chico. Vamos, es hora de dormir. ¿Qué es eso? ¿Eh? Oddball, vuelve a la cama. Buscaré a Missy. ¿Qué sucede, Missy? ¿Qué es lo que ves, chica? Vaya sorpresa. Pero no puedo usar a Missy para esto. Tiene que quedarse aquí a cuidarlas a ustedes. Puede funcionar. Salvamos a los pingüinos. Todo vuelve a la forma en que era. Odie puede hacerlo. Una parte de él es un pastor de marema. Es lo que deben hacer. Además, los pingüinos son gallinas con un traje. Sí, ya sé, Bárbara, es arriesgado, es Oddball. Si fracasa en esto, se acabó. Pero si funciona, y Oddball acumula buenas impresiones en el pueblo, todo se solucionará. ¿Tengo razón? ¡Sí! ¡Eso es! Gracias por la charla. Muy bien, ¿están cerrados? Sí. Manténlos cerrados. ¿Lo están? ¿Siguen cerrados? Sí. Espera un minuto. No lo sabrás aún. ¿Está listo? Aún no. ¿Ahora? Está bien, ya ábrelos. Quieto. Tranquila,
Puedes acercarte. Hola, amiguito. ¿Cuál es su nombre? Dímelo tú. Pocket. Se llama Pocket. Ah, en ese caso, el joven Pocket tiene un ala herida. Muy pronto podrá irse a casa. En muy poco tiempo ya no tendrá casa, abuelo. Ah, es la parte 2 de la sorpresa. Ven aquí un minuto. Como sabemos, Oddball no es muy útil en la granja. Pero resulta que lo que le falta para cuidar gallinas lo compensa cuidando pingüinos. ¡Abuelo, eres un genio! Sí, bueno, ahora es solo una teoría. Ahí es donde entras tú. Necesitamos tu ayuda. Antes de poner al perro en la isla, debemos armar unas pruebas para saber qué servirá. ¿No crees tú que llevarlo a la isla es muy arriesgado? Sí. Pero, ¿sabes? Si quieres ganar, hay que arriesgarse. Escucha, no le digas a mamá, ¿oíste? Tiene suficientes problemas. Sabía que se había equivocado sobre ti por no haberla ayudado. A trabajar. Claro. Tenemos mucho que hacer. Y ya pensé en un plan. Primero, debemos asegurarnos de que Odie será despiadado al enfrentar al enemigo. Bandada. Debemos asegurarnos de que protegerá a todos los pingüinos. Rocas. Debemos asegurarnos de que Odie, solo un perro casero, resiste el terreno rocoso. Claro, entonces, zorros, bandadas y rocas. Me gusta. Si él pasa las pruebas, en secreto lo ponemos en Middle Island. Significa buscar una forma de sacar a mamá del lugar. Yo buscaré una forma de quitarte esa vara. Eso sigue en la etapa de desarrollo del concepto. ¿Concepto qué? ¿Dónde escuchas esas cosas? Bradley, habla mucho. Si funciona, sorprenderemos a mamá, el consejo cambiará de parecer y Oddball será un héroe. Él fue criado por los italianos para cuidar emperadores. Tal vez esta ópera lo haga entrar en acción. ¡Zorro! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Odie, tras él! Huevo de gallina y aquí un huevo de pingüino. ¿Entendiste? Ese. Ahora, busca el huevo de pingüino. Ese es un huevo de tenis. Hacia allá. Sube ahí. No, no hagas eso, no. Escucha. Si huele a orina de zorro, él atacará. No, es todo. Lindo. Lo hizo bien con Pocket. ¿Qué es diferente? Él sabe qué hacer. Oigan, se habla de moverlos a otra isla. Bueno, quedan 17 pingüinos, chicos. Pero este es su hogar, ellos nadarán de vuelta. Lo sé, pero nada funciona. Entonces, ¿qué tal un intento final? Zoe, necesito más trampas y veneno. Hay que contarlos cada mañana. Y Jack, te necesito aquí cada noche. ¿Cada noche? Sí. Sí. No importa, aquí estaré.
Gracias. Oh, esto sí va a hacer la diferencia, ¿no? Lo siento, mamá. ¿Todos a favor del recorrido apícola? ¿Todos en contra? No. Moción denegada. Lo siento, Eloís. Tal vez si tuvieras menos piquetes, querida. Gracias. Saben, estoy bajo mucha presión para que esto se mueva. Después del error de la Villa Marítima, siento que la comunidad no quiere participar en la iniciativa de turismo. Son relevantes porque viven aquí. Vas a escuchar menos hablar. ¿Quién sigue? Rich, de los observadores de ballenas. Buenas tardes, miembros del consejo. Aquí va otra vez. Esta ciudad tiene un increíble y desperdiciado recurso. Cada día, la ballena franca austral nada cerca de la costa y se desperdicia. Dudo que la ballena lo crea de esa forma. No pueden venir aquí y decir lo mismo en cada reunión. Esas hermosas criaturas merecen una instalación de vanguardia. Lo siento, caballeros, voy a detenerlos justo ahí. Lo primero que exploré cuando vine aquí fue un centro de observación y no hay lugar para eso. Las posiciones ventajosas en la costa son propiedad de granjeros que no cederán o protegidas por el gobierno. Pues sí, ese es el caso justo ahora, pero ¿qué tal si en un futuro muy cercano hubiera un lugar para construir el centro? Habrá tienda de obsequios y ganancias. Fue suficiente, juez, hay que votar. Lo siento, alcaldesa, solo un momento. ¿Encontraron una ubicación ideal para el centro de observación? Al parecer descubrió lo relevante. Sí. ¿En serio? Me sorprende que no lo viera. Soy un fanático de lo relevante. Oigan, damas y caballeros, la Villa Marítima reabrirá, eso es obvio, pero esto es... Bueno, es el siguiente paso, lógico, en la imagen del pueblo. Quieren dólares del turismo, ¿no? Quieren empleos sostenibles, quieren una solución que vaya con su imagen exterior. ¿Le queda, señor Slater? Los OBW Observadores de Ballenas de Warrnambool. ¡Me gusta eso! ¡Es pegajoso! ¡Es pegajoso! ¡Es fresco! ¡Él es ahora Rich el Observador de Ballenas! ¡Ya pensó en algo! La villa nos mostrará el pasado y tendremos el nuevo centro para enseñarnos el futuro. Bien. ¿Todos a favor? ¡Sí! Moción aprobada. ¡Un segundo! Aún no sabemos en qué lugar. ¡Claro que sí! Middle Island. ¿Quién les dijo eso? Ya lo dije, ellos vienen siempre a decir lo mismo. Supervisado solo. Es el momento. Acampamos en la isla con Oddball y si todo sale bien, se quedará solo. Lo dejamos al anochecer y en la mañana vamos por él. Tendré que hablar de esto con Jack primero. Él no debería intervenir, ¿cierto? Creo que sé qué hacer con mamá. ¡Grandioso! Tú jamás cocinas la cena. En verdad te gusta. No podemos anunciar las ballenas aún. Necesito tiempo para resolver algunas cosas. Sí, sí. Y me duele mucho saber que está en juego, señor. Ah, no, no he cambiado de parecer. No, señor. Haré lo necesario para hacer este trabajo. ¿Entiende? Y lo anunciaré en la reapertura. ¿Eso suena bien? ¿Hola? Oye. ¡Hey! ¿Quieres charlar? Me puse mis zapatos. Lo noté, no quise decir nada. Lucen muy lindos. Sí, gracias, sí son lindos. Extraño mis visitas mañaneras con Oddball. Le dije a mamá que me dejara quedar con el abuelo por un tiempo para verlo, pero después de lo que pasó, ella dijo que no. Pero si salieras con ella el fin de semana, tendría que quedarme con alguien. Oigan, la cena ya está lista. ¡Ay! Eso le dolerá. Rayos, lo siento. Tal vez la próxima pida domicilio. Como sea, buenas noches. Cuéntame la historia. Por favor. Como la abuela solía contarla. Bueno.
Las personas les dicen pingüinitos. Pero pingüinos del hada es el nombre que prefieren. Y son pequeños y veloces. Ahora están y ya no están. Y cada vez que tú los ves, usan su magia especial en ti para hacerte sonreír. Y si despiertas muy temprano, puedes verlos bajando la colina, marchando hacia el agua, hacia los peces. Pero incluso si su aventura de pesca los lleva cientos de kilómetros de aquí, jamás olvidan dónde está su hogar, porque dependen uno del otro. Bueno, apreciamos mucho que cuide a Libby. Estamos agradecidos. Ah, no importa. Entiendo que necesiten tiempo a solas. ¿Me lo prometes? Sí. Bueno, hazle caso a tu abuelo, ¿sí? De hecho, papá. Sí. Escucha a Libby. Sí. Te quiero. Te quiero, mamá. Adiós. Te quiero. Adiós, adiós, cariño. Que se diviertan. Adiós. ¿Por cuánto tiempo tenemos que despedirnos? Hasta que te diga, ¿empacaste? Sí, empaqué. Está todo listo. Genial. ¿Ya fue suficiente? Es suficiente. ¡Hola, Jack, amigo! Swampy, ¿qué haces aquí? Vas a ver varias cosas extrañas aquí que necesito que no notes ahora. ¿Que no noté qué? ¡Exacto! Oye, ¿qué pasará con Emily? ¡Nos quedan 15 pingüinos, amigo! Pues ella es la razón por la que voy a hacer esto. Yo vine a cazar zorros, señor. ¡Ding! Respuesta correcta, Jack, amigo. Respuesta correcta. ¡Vamos, Libby! ¡Arriba! ¡Vamos, otro! Siguiente parada... Sube, cariño. No hay tiempo que perder. Una semana hasta el conteo de pingüinos. Woody no puede esperar. Dame la mano. Llegamos. Tú luces como un marema. Y hasta suenas como un marema. Quiero que me muestres que en alguna parte de esa rutina de perro loco que tienes, en realidad eres un marema. Vamos a salvar a los pingüinos, ¿eh? Bien. Creo que, Libby, tú tienes que hacerlo. No encerrarán a una menor. Arriesgarnos para ganar. Así es. ¿Está bien? Sí. Eso es, Odie. Acostúmbrate al olor a pingüino. Tranquilo, amigo. Tus amigos vendrán pronto. Oye, allá vienen. Anda, Pocket. Saluda a tus amigos. ¿De qué está hecho, Odie? Ajá. Oh. ¿Qué te parece? Esto podría funcionar. Thank you.
La abuela está orgullosa. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando hay viento, nos manda sus besos. Y cuando el sol brilla en el agua, se está riendo. Y arriba estén miles de estrellas en el cielo, cuidándonos. ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. Me lo dice todo el tiempo. ¿Ves la mitad del mundo desde aquí? Sueno a pueblo chico. Lo siento. Para nada. Si quieres ver la otra mitad del mundo, ¿podríamos empezar con Nueva York? Sí, tal vez. ¿Tal vez? Tal vez. Sí, tal vez. Lo tomaré como un sí. Brody, bájate de encima. Déjame dormir. Despierta, dormilón. Debemos salir de la isla antes de que Zoe llegue aquí. Sí, claro. Solo dame otro minuto. ¿Te das cuenta? Si Odie lo hace solo esta noche, lo logramos. Y no le digas a tu mamá, ¿sí? ¿Promesa? ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Oli, te eché de menos! Tú y tu abuelo no se metieron en problemas, ¿o sí? ¿Problemas? ¿Nosotros? ¡Claro que no! ¿Qué tal su viaje? Ay, ¿sabes? Creo que me gustó esto de viajar. Esto es para ti, para tus aventuras. Puedes tomar fotos con ella y puedes hacer videos. Genial, gracias. Hasta a ti te extrañé, bola de pelos. ¿Aquí es donde se anota? Sí, aquí. Gracias por cuidar a Ali, papá. Espero que no haya sido demasiado. Me gusta. Es genial. Aquí puedes anotar todo. Y es rosa. Sí, es genial. Jamás lo mucho que quisiera. Noches, Pocket. A dormir, amigo. Alto, ¿qué tenemos aquí? Oye, ella ya te echó el ojo. Tienes razón, te ves bien. Tu ala ya se curó. Oye, amigo, ella viene para acá. Adelante, ve a saludarla. Tienes el traje puesto, invítala a bailar. ¡Ups! Sí, creo que no eres un bailarín. ¿Puedes cantar? Eso es. Oye, ten confianza. No tanta. Alto, ¿qué estás haciendo? Tienes que invitarla a entrar. Así está mejor. Bingo. Buen trabajo. Bien, amigo. Te dejaré con ellos, ¿sí? Hasta mañana. ¡Quieto! ¡Quieto! Sentado. Volveré. Estarás bien. ¡Quieto! Quédate ahí. Es tu trabajo ahora. Quédate ahí. Así es. Bien. Estoy bien. Quédate donde estás.
Muy bien, Betty. Vamos a casa. ¿Y dónde estás, amigo? Esto no funcionará, ¿cierto? ¿Tuviste una pelea con un zorro, amigo? Creo que lo logramos. Supervisado, listo, solo listo. Te veo luego, Jack. Que descanses, Swampy. Muy bien, estoy lista. ¿Qué tal está? Oye, cuando viste a Bradley, ¿tú cómo supiste que él era el indicado? 15. ¿No perdimos ninguno? No. Pero no me emocionaría demasiado. Es probable que haya una pareja de nómadas aquí. Y no hay huevos, entonces... Genial. Gran charla. ¡Eso es! ¡Cinturón! ¡Baile en la cabina primero! ¡Adiós! Deberíamos hacer esto más seguido. Sí. Sé que Bradley ha venido seguido estos días. ¿Ustedes dos se llevan bien? Él no es horrible. No hubo ataques estas dos noches, ¿no? Sí, pero no te emociones mucho, ¿sí? Porque podría ser solo suerte. No es suerte. Todo va a estar bien. Tal vez. Pero tenemos que hablar sobre qué pasaría si el santuario cierra. Y mantener las opciones abiertas. Pero no ha terminado. El apareamiento se acerca. Yo no me doy por vencida. Yo solo no dejaré nada a la suerte. Corazón, si los proyectos de Bradley resultan bien, tal vez tenga más oportunidades con su compañía. Y serán oportunidades para nosotras también. Aldo, ¿hablas de mudarnos de aquí? Es una posibilidad. ¿Pero qué pasará con los pingüinos? ¿Y el abuelo? A veces solo debes confiar en que... Tal vez yo sé varias cosas que tú no. Tal vez yo sé varias cosas que tú no. ¿Cómo qué? ¿Libby? ¿Qué?
¿Oddball protege a los pingüinos? Sí. ¿Está ya ahora? Lo siento. Sí. Enséñame. ¿Sabes que si alguien lo descubre, Oddball lo pagará? Apenas escapó del juez la última vez. Sí, lo sé. Y que sería un esfuerzo en vano. Sí. ¿Por qué ahora, papá? Porque son criaturas pequeñas. Necesitan ayuda. ¿Es todo? Pues sí. Además, si tu familia está en problemas, tú tienes que ayudar, ¿no crees? De acuerdo. Sin problemas con las personas del gobierno. ¿Sí, papá? Solo déjamelos a mí, pero primero necesito la ayuda de Bradley. ¿Bradley? No, 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 no. Lo haremos sin ese payaso. No le confiaría a ese hombre ni papá, dos centavos. Escúchame, abuelo. ¿Qué? Está dentro. ¿Ella qué? ¿Está dentro? ¿Lo está? Bien. No, no, grandioso. Papá. ¿Qué? A mi manera. Sí, amor. Claro, a tu manera. Sí. Ajá. ¿Oddball en la isla? No puedo creer que esté pasando. Lo sé. Bueno, es increíble. Y sí funciona, y el número de pingüinos al fin se mantiene. Y justo a principios de la reproducción, solo necesito que Oddball los proteja hasta entonces. Y creí que tal vez un experto en turismo, pues, podría convencer al juez. Emily. Hola. Oh, Jack. Hey. Jack. Lo siento, no encontré a alguien para cambiar de turno conmigo, pero volveré a la isla en cuanto termine aquí. De acuerdo. Oye, luz es tan diferente. Jack. Hola, Bradley Slater. ¿Puedes traernos una botella de Shiraz, por favor? Ah, claro. Sí. Wow, eso fue grosero. Lo siento, tengo algo importante que decirte. ¿Está bien? Sé lo mucho que te importan los pingüinos. Pero el consejo respalda el centro de observación de ballenas en Middle Island. Cuando todos supieron que la isla se volvía deshabitada. ¿Qué? ¿Y tú no ibas a decirme nada durante todo esto? Quería esperar hasta que fuera final. ¿Final? Final. Ya escuché suficiente de su basura. ¡No, no! ¡Alto! Sabía que no era confiable. ¡Alto! ¡No puedes meterte solo así! ¡No vayas! El santuario no ha prosperado en años. Al menos con algo así, su reemplazo será honorable y nos dejará pensar en nuestro futuro. ¡Detente justo ahí! ¿Qué dijiste sobre algo de observar ballenas en Middle Island? Papá. Señor March, yo... ¡Escucha, payaso! Middle Island alberga a esos pingüinos y es a donde pertenecen. ¡Ay! ¿Qué es esto? Es de dos vías. A él no le importan los pingüinos, solo intenta armar su nido y las tira a ti, claro. Y alivia en él. Es suficiente, de parte de los dos. Pediré un taxi, ven, vámonos. Oye, si en verdad sintieras algo por ella. Emily, me importa mucho, gracias. Pues ayúdanos a probar que Oddball sí funciona. ¿Y si demuestro que funciona? Jack. Entonces el centro de observación no sucederá y me quedaré sin empleo. ¿Quiere sentarse, por favor? Lo siento. Papá.
las ballenas prevalece. Esta solución con Oddball que tienes, ¿sí funciona? Como huevos revueltos en tostada. Emily vino a hablarme sobre Oddball. Las personas quieren que el consejo busque algo especial que atraiga empleo y dinero, de ahí lo de las ballenas. Podría ser mi ruina como alcaldesa, pero los pingüinos siempre fueron especiales para mí. Una cosa que el juez Burns ama más que a su bicicleta es la ley. Cuando mencione qué tan expuesto está el desarrollo de lo de las ballenas, debido a su aprobación antes de que el santuario estuviera legalmente disponible, él llevará a Oddball a la isla en su afán de la diligencia debida. Es una chica muy lista, ¿no es cierto? No me volví alcaldesa por nada. Mantendremos al perro en la isla. Pero te advierto, al forzarlos a pausar sus planes, nuestro nivel de aprobación podría sufrir una disminución. Ah, pero esa es mi ventaja estratégica. Nadie me aprueba a mí en este lugar. A mí no me molestas. Juez permite un perro en la isla. Es un enorme contratiempo. Esto es enorme. No me culpe a mí. Fue usted quien me convenció de mantener al perro aquí en primer lugar. Mi oficina cree que no puedo decidirme. Porque eran pingüinos y luego ballenas y luego ballenas y luego pingüinos. Entre usted y yo, ni uno de mis proyectos funcionó. En años. Y esto sería la solución. Ese ya no es mi problema. Ahora largo. De acuerdo. Odio a ese perro. Son menos de 10 y no encontramos a Oddball. Yo buscaré a Odie. Arreglaré esto. Se solucionará, querida. Eso ya no importa más. Nos mudaremos a Nueva York. Hija, ayuda a Jackie Soy, ¿quieres? ¿Entonces te mudas? ¿Para qué quedarme aquí ahora? ¡Porque funciona! Por favor, Oddball no habría escapado por Basta. Nada. Espero que Oddball esté bien, pero el santuario se cierra. ¿Qué? ¿Y eso es todo? ¿Te das por vencida? ¿Cómo te atreves? ¿Te das cuenta de los planes a los que renuncié cuando mamá murió? Pues sí. Pero no te pedí que lo hicieras. No, te retiraste con tus gallinas.
y dejaste que el trabajo de su vida se lo llevara el viento. Em, no solo perdí una esposa, perdí a mi mejor amiga. Sí, pero yo perdí a mi mamá. Yo sabía que lo correcto era continuar con su trabajo. Fue mi decisión. Sí, no me arrepiento, pero ya pasaron 11 años y los pingüinos ya se fueron. ¿Sabes? Yo solía divertirme. Solía ser muy divertido. No logré ir a la universidad o ver el mundo, pero voy a asegurarme de que Olivia lo haga. Hola, amor. Ha pasado tiempo desde que oíste de mí. Solo quiero que sepas que, de hecho, lo que quiero decirte es que lo siento. Cuando te fuiste, yo debí haberme encargado de esto y de la familia. Oye, yo te extraño mucho. Muy bien. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Un dardo tranquilizante. Hablaré con Jack sobre esto. Pocket. Volveré. ¿Sabes, amor?
Siempre estuviste ahí para mí. Ahora es mi turno. ¿Dónde estabas? Estaba en una zanja, allá cerca de Baringa Road. ¿Qué hacías allá, amigo? De acuerdo. ¿De cuánto es la fianza? No. Orden del juez. Es el fin del juego. Darte esto me evita la mensajería. Vamos, amigo. Mi nieta ama a este perro. Oye, no me conviertas en el malo. Solo hago mi trabajo. No soy raro. Yo no soy un sujeto raro. ¿Vas a darme a mi perro? Voy a darles un momento. Lo siento, amigo. Honestamente, nunca creí que terminarías ahí. Lo siento, amigo. ¿Qué es esto? Tranquilo, amigo. Yo voy a sacarte de ahí, ¿sí? ¡Se terminó! Descansa hoy, Odie. Lo necesitarás. Hola, Swampy. Encontré esto en la isla y una herida parecida en Odie. ¿Es de los míos? Sí, y por eso estoy aquí. ¿Es en serio, amigo? Yo recupero todos mis dardos. A Emily le gusta que conserve a los pingüinos. Ay, no, 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 no. Me falta un arma y dos jaulas. Entiendo el arma, pero ¿por qué las jaulas? Para lo de las ballenas. Bien, tiempo de darle al payaso una nariz roja. Espera, real. Espera, Swampy. ¿Qué? Tal vez no sea muy buena idea entrar ahí y acusar a su novio de ser un asesino de pingüinos. ¿Tú crees? Sí. Sé sutil. ¿Sutil? Enfócate en lo positivo. ¿Lo positivo? Buenas noticias, encontré a Oswald. ¿Le digo a Libby? Supongo. ¿Está Bradley aquí? No, pero... ¡Alto! ¿Qué? ¡Papá! ¡No! ¿Qué fue lo que pasó? Yo te diré qué sucedió. Encontré un dardo usado en la isla. Odie tiene una herida de dardo en su hombro y alguien robó una pistola de Jack. ¿Eh? La prueba. Mira esto. ¿Y quién sugieres tú que...? ¿Quién se te ocurre, Emily? ¿Quién va a ganar si desaparecen los pingüinos? ¿Quién apoyó la idea de construir un centro de observación en Middle Island? ¿Y quién sabe que el conteo final de pingüinos es mañana? Tiene mucha razón. Gracias. ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué esperan? Bradley jamás podría... Ah, Emily, no, olvida el quién. Alguien lastimó a Oddball y a esos pingüinos deliberadamente. ¿Y quién lo hizo volver a esta noche a terminarlo? Oye, lamento haberte decepcionado en el pasado, pero te diré que voy a compensarte. Solo déjame arreglar esto. ¿Oddball está bien? Sí lo está, cariño. Jack y yo lo llevaremos de vuelta a la isla. Además, deberíamos celebrar.
Hoy, en la isla, vi un amiguito llamado Pocket, con su pequeña y dulce novia. ¿Durante el día? ¿Ah? Eso significa huevos. Huevos. Podría haber huevos. La revisión cuenta los huevos como pingüinos. Ajá, sí. Entonces, ¿cuál es el plan? Ahí está la perrera. Mira, una ventana abierta. La veo, en silencio. Se atoró. Abuelo. ¿Qué? Tú no podrás entrar por ahí. Tendrás que dejarme a mí. No. No dejaré que entres ahí tú sola. Yo abriré la puerta para que tú entres. Estaré bien. No. Estaré bien. De acuerdo. De acuerdo. Pieza como tabla. Sí. Brazos adelante. Sí. Ahí vamos. Debo ser honesto, Liv. Este no es mi mejor día como abuelo. Libby, ten cuidado. Lo haré. Vuelvo enseguida. Me parece que esto es lo opuesto de bien. Ten. Oh, no. Yo no sé cómo usarlas. Son solo dardos. De acuerdo. Quería decirte que yo en serio aprecio esto. De nada. ¡Ay, santo cielo! ¡Lo siento! ¡Se disparó! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No es una dosis fuerte. Es suficiente para derribar a un pequeño animal. Jack, ¿estás bien? Esto no es nada. ¿No lo crees? Oh. No. ¿Estoy volando? Jack, escúchame. Hay que volar a la isla. Jack. Al infierno por esto. Oye, yo sé algo que tú no sabes. ¡Vamos, Chuck! ¡Tienes que ayudarme! Yo sé algo que tú no sabes. ¡Eres tan bonita! ¡Ay! ¡Se lo mete las piernas! ¡Seguirlo! ¡Cinturón! ¡Listo! ¡Ya!
es un buen perro. Él nos hizo reunirnos así. ¿Tú y yo? No, no, no. ¡Oh, bonitas luces! ¡Boogie, boogie, boogie! Jack, tienes que portarte bien. Jack, Jack, shh. No, tú tienes que... Me callaste. ¿No? Tú me callaste. Ay, rayos, eso lo... Oh, ya, baja el pie de aquí. Ya, no me molestes. Ya, eres preciosa, basta, Emily. Ya. Eres hermosa. Ya te calles. Hola. Buenas noches, Emily. Hola, amigos. Te tengo en el lado incorrecto del límite de velocidad. Creo que deberían salir del auto. También lo creo. ¿Dónde? Los veo. Tenemos que ayudarlo. La marea está subiendo. Y no bajará si esperamos que suceda. ¿Qué sucede? Ay, Jack, ¿estás bien? Sí, jamás estuve mejor. ¿Qué le pasó? Me disparó un tranquilizante. ¿Me disparaste un tranquilizante? No fue a propósito. Así dolerá menos. Fue un accidente, papá. No, tirar un huevo es un accidente. Esto es extremo. ¡Chicos, miren! ¡Miren! ¡Vivi! ¡Vivi! ¿Dónde estás? ¡Espéranos, Vivi! ¡Es peligroso! ¡Baja del techo de ese vehículo! ¡Tú baja del techo de ese vehículo! ¡Baja ya de ahí! ¡Tú baja ya de ahí! ¿Qué dices? ¿Acaso todos perdieron la cabeza? Alguien trata de matar a los pingüinos. ¡Espera, quédate ahí! ¡Escúchame! ¡A ellos ilumínalos y concéntrate ya! ¡Vivi, solo quédate ahí! ¡Por favor, espéranos! Y al parecer, un caballero en el techo de su vehículo bajo influencia. Lindo trasero, Sargento Gosh. Solicito refuerzos. Huevo de pingüino. 10, número de la suerte. ¿No es cierto? ¡Alto, Zoe! Solo, tranquilízate. No hay necesidad de empeorar esto. Yo no lo creo. Es su culpa que esté aquí en primer lugar, ¿oyeron? ¿Qué? Estos molestos pingüinos estaban condenados, ¿entienden? Era tiempo de... ponernos cómodos y observar ballenas. ¡No! ¡Zoe! ¡Libby, Libby! ¡Espera, Libby! ¡No! Aún no lo entiende. ¿Eso sí, Emily? Típico. ¿Desde hace cuánto me conoces? ¿Y no tienes idea de que Rich es mi novio? ¿Rich, el observador de ballenas? Sí, ¿qué hay de malo en eso? Es que es una pareja... inusual. Zoe, por favor, solo... baja... ese... huevo. De acuerdo. Bien. Suerte para recuperarlo. ¡Alto! ¡Vamos, brazo!
pesos en tu espalda. ¡Tranquilízate! ¡Este juego no se salvará! ¡Se acabó! Un segundo. ¿Dónde está Oddball? Continúa. Eso es. Calma, lento. Eso es. Sí. Calma. No te lo comas. Cuidado. Sé gentil. Buen chico. Lento y seguro. Eso es. Cuidado. Así. Eso es. Buen chico. Ven. Lento y seguro, amigo. Lento y seguro. Buen chico. Eso es. Buen chico. Ven. Vamos, ahora arriba. Háganles paso. Cuidado, Odie. Vamos, chico. Eso. Calma, calma. Calma. Bien hecho. Camino, vamos. Buen trabajo, amigo. Lo lograste. Buen chico. ¿En serio creen que un huevo será? Esto sí se dispara solo, ¿verdad? Hola, pequeños. Despacio. Aquí está. Cuida tu cabeza al entrar al vehículo. Vamos, amigo. Y no lamas la ventana. ¡Que no! ¡No! Hola. ¿Estás bien? Sí. Solo fría y mojada, pero estaremos bien. Oye, Bradley. Sobre Nueva York, yo... no iré. Este es mi hogar. Sí, eso pensé. ¿En serio? Sí. Este lugar te queda. Y a mí no. Yo decidí renunciar a mi empleo. ¡Guau! ¡Guau! Sí. Extraño mi hogar. Ha pasado tiempo. Cuida a esos pingüinos. Sí, lo haré. Tengo aquí el conteo oficial de pingüinos. La población oficial de pingüinos en Middle Island es de 9 pingüinos. ¡Y un huevo! ¡Y un huevo! Te engañó, ¿no? ¡10! ¡El santuario sigue abierto! ¡Lo hicimos! ¡Bravo! Bien hecho. Debo ir. Sí, ya sé. Ya vuelvo. Odie, vuelve aquí.
hiciste bien, amigo. Lo hiciste muy bien. Hola, Odie. Lo lograste. Me enorgulleces. No. Lo hicimos todos. Eso me enorgullece. La colonia, alguna vez hogar de más de 1,000 pingüinos, se ha reducido a menos de 10. Desde la introducción de los maremas, no ha habido un solo ataque de zorros. Ahora la colonia ya está floreciendo. Odie, ven aquí a mí. El proyecto Marema en Middle Island es considerado como una práctica de conservación revolucionaria. Sube aquí. Eso es, amigo. Buen chico. Tienes un buen perro. Hoy, el proyecto Marema es mantenido por el Warnham Bull Coast Care Group, el Consejo de la Ciudad y los increíbles perros que le dan nombre al proyecto. Gracias a un muy especial Oddball, Swampy Marsh.